Ya están en marcha las finales de esta 10ª edición del torneo de Navidad en categorías juvenil de selecciones en Guadalajara, en el Polideportivo Multiusos de Aguas Vivas. Están jugando en categoría femenina Grecia frente a Turquía. Ya ha quedado tercera España, que ha ganado en el tercer y cuarto puesto a Portugal. A lo largo de esta tarde jugarán Grecia y Turquía ahora la final femenina y España y Polonia la final masculina.
way to get rid of tension is to do just the opposite of all the things that cause it. Thousands of gallons of precious neo hydrogen were being pumped into our fuel tanks in order for us to go on to Mars. The way to get rid of tension is to do just the opposite of all the things that cause it. Ya está en marcha la final masculina de este décimo torneo de Navidad de Guadalajara. Hemos visto cómo se han impuesto las griegas 3-2 a Turquía después de remontar un 2-0. España ya está en el primer set frente a los polacos en un torneo en el que Holanda ha sido tercera al ganar 3-2 a Portugal en la lucha por el tercer y cuarto puesto.
Polska. Polska. Oh!
Nos acompaña el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos, en un fin de semana espectacular, ¿no? Pues yo creo que sí, las evidencias lo ponen de manifiesto. Hemos tenido una grandísima concentración de deportistas, de entrenadores. Yo creo que han pasado por aquí con acompañantes y técnicos más de 1.500 personas y ha sido un éxito, no hemos recibido más que felicitaciones y para nosotros la mayor satisfacción es haber sabido responder a una demanda que existía en el voleibol español. Me estoy refiriendo al torneo abierto que ha congregado a aproximadamente 70 equipos de toda España. Si a esto unimos el torneo internacional masculino y femenino con 8 selecciones nacionales, unimos 2 cursos de entrenadores que hemos organizado y unimos también que a muy poca distancia de aquí, en 1 hora y pico, hemos tenido a la selección española jugando ayer y hoy contra Portugal, con una asistencia hoy de 4.000 espectadores y de 3.500, pues realmente estoy satisfecho y esto demuestra que el voleibol está vivo. Ha comenzado este fin de semana la primera edición de la Copa de España, nace con afán de continuidad y después del resultado imagino que con más ganas aún de que llegue la del año que viene. Sí, sí, esta era una primera experiencia, era difícil, era un reto complicado porque es una competición voluntaria donde todo el mundo se paga sus gastos, eso es muy importante. La gente ha respondido de una manera tremendamente favorable y estamos pensando en el año que viene. Este año realmente hemos superado las expectativas y el año que viene lo que pretendemos es, si es posible, duplicar el número de asistentes, llegar a 150-200 equipos, con lo cual queremos convertir Guadalajara en una cita obligada anual, siempre en la misma ciudad, siempre en las mismas fechas, del deporte de base español, del voleibol de base español, y eso es lo que queremos. Y el torneo de Navidad ya son 10 años, imagino que eso es éxito año tras año. El torneo es un clásico. Nosotros nos medimos con los mejores equipos del mundo, que casi todos son de Europa, lógicamente, que es donde hay más voleibol, y nos sirve de preparación para nuestras competiciones oficiales. Una vez ganamos, otras perdemos, pero a nosotros lo que nos sirve es para preparar nuestras competiciones oficiales y competir contra los mejores equipos. Pues enhorabuena, Agustín, porque ha salido todo a pedir de boca este fin de semana. Enhorabuena a la gente de Guadalajara, que es realmente quien ha llevado adelante el éxito de este torneo. Gracias.